Capítulo 4. El pecado no confesado obstruye nuestro gozo. Podría ser que parte de la causa de las tinieblas espirituales sea un pecado muy querido que no estamos dispuestos a dejar. He dado por hecho hasta el momento, en este libro, que la búsqueda del gozo implica aborrecer el pecado. El pecado destruye el gozo, ofrece deleites engañosos, pero al final mata. Al tratar con nuestro pecado, podemos cometer dos errores. Uno es darle poca importancia, el otro es sentirse abrumado por él. En la lucha por el gozo, debemos tomarlo con mucha seriedad, aborrecerlo, renunciar a él y confiar en Cristo como nuestro único salvador de la culpa y poder del pecado. Una de las razones por la que algunas personas sufren de extensos tiempos de tinieblas es la poca disposición a renunciar a algunos pecados muy arraigados en el corazón. Jesús, el apóstol Pedro y el rey David hablaron de cómo el pecado no confesado dificulta nuestro gozo en Dios. Jesús dijo: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Extinguimos el gozo de la comunión con Dios cuando rechazamos confesar nuestras ofensas a los hombres. Pedro relacionó esto con el matrimonio y dijo que si un esposo peca contra su esposa, sus oraciones serían estorbadas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Si queremos el gozo de ver y saborear a Dios en Cristo, no debemos hacer las paces con nuestros pecados, debemos plantearles la guerra. Escucha la experiencia de David, que viene del pecado no confesado en su vida y al que no ha renunciado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo capítulo 32, versículos 2 y 3. Estas palabras están llenas de esperanza. Podemos asirnos firmemente a nuestro pecado, mantenerlo en secreto y gemir todo el día, en la oscuridad, o podemos confesarlo y experimentar la asombrosa vivencia del hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La casi increíble esperanza de confesar y renunciar al pecado es que entonces el Señor no nos lo echará en cara, sino que lo cancela. No lo pone en nuestra cuenta. Desde este lado del Calvario, sabemos cómo Dios puede hacer esto con justicia. Cristo padeció la ira de Dios por ese pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 13. No tenemos que pasar por esto. Las cuentas ya están saldadas. Por lo tanto, no deberíamos temer a la confesión ni a renunciar a cualquier pecado muy querido. La vergüenza no nos perseguirá. Cristo nos viste con su propia justicia. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Confesar a Dios y al hombre es cuán dulce libertad. Mientras meditamos en la profunda e inconsciente corrupción de nuestra alma y los arrogantes pecados de nuestra voluntad, deberíamos orar con las palabras del Salmo 19, versos del 12 al 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Tenemos errores ocultos que no podemos siquiera confesar, porque no sabemos cuáles son. Y tenemos pecados que sabemos cuáles son. Es bueno saber que hay una oración bíblica que cubre ambos casos. Líbrame de los que no conozco, por la sangre de Cristo. Y preserva también a tu siervo de los que no conozco, por el poder de Cristo. Si se aferra al pecado en vez de renunciar al mismo y luchar contra él, las tinieblas permanecerán como un severo, pero misericordioso testigo de las consecuencias de amar a los ídolos.
no se contente con susurrar su pecado a Dios. Eso es bueno, muy bueno, pero Él nos ofrece algo más. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Santiago capítulo 5, versículo 16. Hay liberación y sanidad que fluyen del confesar no solo a Dios en nuestro lugar secreto, sino también a un amigo en quien podemos confiar o a la persona que usted ha ofendido. Las tiernas palabras, lo siento, ¿podría perdonarme?, son uno de los más seguros caminos al gozo. Reconozca quién es el diablo, pero nada más. Si usted pregunta por la función del diablo en sus tinieblas, le respondo: reconozca quién es, pero nada más. Él y sus demonios están siempre trabajando, no solo a veces. No hay nada extraordinario en el hecho de su hostigamiento. Pablo considera algo normal en la armadura del cristiano, el tomar el escudo de la fe con que pueda apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios capítulo 6, verso 16. Pedro nos aconseja: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Todo esto es normal, pero la calidad de su hostigamiento varía desde una suave tentación hasta la muerte. Jesús lo llama homicida desde el principio en San Juan capítulo 8, versículo 44. Él tiene poder para provocar una dolorosa persecución y hasta para matar a los cristianos. Apocalipsis 2, 10. Pero hay tres grandes consuelos al enfrentar los ataques de Satanás. Uno es que Satanás no puede hacer nada sin contar con el permiso soberano de Dios. Job capítulo 1, versículo 12. Job capítulo 2, versículo 6. El cual es gobernado por la infinita sabiduría de Dios y el amor que ha pactado con nosotros. De este modo, los siervos de Satanás se convierten en emisarios santificados. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Así que, aunque Satanás está vinculado con sus tinieblas, él no tiene libertad de hacer más de lo que el amante padre permite, y Dios lo usará para su bien. Lucas capítulo 22, versos 31 al 32. Segundo, el golpe decisivo contra el poder destructivo de Satanás fue asestado por la muerte de Jesús por nuestros pecados. Colosenses 2, versículo 15. Hebreos 2, verso 14. Esto significa que Satanás puede hostigarnos y hasta matarnos, pero no puede destruirnos. Solo el pecado imperdonable puede condenar el alma humana. Si Cristo ha cubierto todo nuestro pecado con su sangre, y si Dios nos imputa la perfecta justicia de Cristo, entonces Satanás no tiene fundamento para ninguna acusación de condenación. Y su acusación contra nosotros no prosperará en el tribunal del cielo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. El diablo no puede tolerar la luz de la preciada verdad. Tercero, la liberación de la opresión, las tinieblas y la obra engañosa de Satanás en la vida de un cristiano llega la mayoría de las veces por el poder de la verdad y solo de manera muy extraña por el exorcismo. He visto posesión de demonios y he sido parte de un exorcismo muy dramático. No creo que la persona fuera cristiana hasta después de la liberación. El apoderamiento completo de la personalidad por un demonio no es algo que el Espíritu Santo permitiría en el corazón donde mora Cristo. Pero esta distinción podría no importar mucho al cristiano que está siendo atacado y hostigado desde fuera por todos lados. La batalla puede ser encarnizada,
lo que se demanda usualmente es el ministerio de 2 de Timoteo capítulo 2 versos 24 y 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se le oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. La enseñanza gentil y amorosa de la verdad, en especial la verdad del Evangelio de la muerte y resurrección de Jesús para librarnos del pecado, de la ira, de la muerte y de Satanás, es el proceso en el cual el mismo Dios otorga arrepentimiento y un conocimiento de la verdad, que da como resultado una liberación de la cautividad del diablo. El diablo no puede tolerar la verdad y la luz. Él es por naturaleza mentiroso y engañador. Él prospera en las tinieblas. Por lo tanto, si por la gracia de Dios podemos traer la fuerza plena de la verdad para que brille en las tinieblas del creyente, el diablo no sobrevivirá a la luz. La enseñanza sólida de la Biblia es parte fundamental en la liberación del poder de las tinieblas del diablo.